hermoso especial cuando los instrumentos alaban al Señor. Gracias a Daniel Orellana por tan hermoso especial. Bien, mis queridos hermanos, hoy es 17 de enero del 2021. Ya vamos un poquito más de la mitad del de, de mes. Únicamente nos quedan dos domingos de, del mes de enero y creo que estos programas han sido enriquecedores para nuestra vida. Y, y nos han traído mucha bendición. Así que tengo a bien presentarles nuevamente a, a la familia Orellana Muy, al hermano Alfonso Orellana y a Leslie Muy, los cuales pues han tenido a bien estar con nosotros durante este mes de enero y presentar estos temas de principios de temperancia. Así que, mis queridos hermanos, para ustedes es el tiempo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias hermano Fernando y muchas, buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad que nos dan de estar en sus hogares y en la iglesia, en donde quiera que estemos, eh, nos esté viendo esta transmisión. Muchas gracias por la, la bendición, la bendición que recibimos al hacerlo y la oportunidad que tenemos de compartir con ustedes un poco de lo que el Señor nos ha enseñado a través de los años en nuestro propio hogar. Y hemos eh... Tratado de hacer estas presentaciones eh, prácticas, dando ideas de lo que ha funcionado, nos ha funcionado a nosotros como padres en nuestro hogar. En cuanto a temas de temperancia y cómo aplicarlos en la familia. Eh, un saludo para todos. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Siempre aprovecho de mandar un saludo a mi mami, Connie de Muy. Aquí está viéndonos y bueno, estamos a larga distancia, pero nos unimos a través de este medio y damos gracias a Dios por eso. Gracias a Dios. Estas son las formas. Eh, en las que el Señor bendice el uso de la te tecnología y nos las ha dejado precisamente para esto, para que podamos edificarnos unos a otros aún estando estando lejos. Y es una forma muy productiva de pasar nuestro tiempo Amén. y de eso vamos a hablar esta noche acerca del tiempo. Vamos a compartir nuestra pantalla ahora. Uh, veo familias con niños pequeños. Um, tenemos bastantes. Um, está bastante que compartir con ustedes para uh, cómo optimizar nuestro tiempo en familia um, una bienvenida a los que se están conectando a los que nos están viendo por uh, facebook y otras redes sociales les damos la bienvenida bueno vamos a comenzar con principios de temperancia y su aplicación la semana pasada hablamos acerca de el templo el cuerpo eh, el cuerpo humano, uh -huh. las cosas como podemos ser temperantes en cuanto a la salud. Ajá, no solo físicamente, sino espiritualmente uh -huh. en la mente y obviamente el, el templo físico donde nos congregamos también. Y tenemos, eh, queremos repetir el, nuestro, nuestro versículo tema, donde dice, no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, ni lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Lo que menos queremos es hablar de temperancia, pero no vivir la temperancia y ser de buen ejemplo para otros. Y eh, la temperancia, vimos eh, la definición de temperancia que encontramos en Patriarcas y Profetas, que dice la verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por completo de todo lo perjudicial y a usar moderadamente lo que es saludable. Sí, a veces cuando hablamos de temperancia, lo primero que viene a nuestra mente es la comida. No tenemos que comer mucho. Uh -huh. ah, pero no, esto abarca todo toda, el ser humano: las emociones, uh -huh. la parte espiritual, obviamente la parte física. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del tiempo. Y antes de empezar, tomémonos un pequeño momento para orar otra vez. Vamos a orar. Amante Padre, gracias por la bendición que tenemos de estar juntos, y poder. Eh, Estudiar estos temas, Señor, pedir tu bendición, que tu Santo Espíritu esté con nosotros y pedirte que tú nos edifiques, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y para rápidamente, para los que nos están viendo hoy por primera vez, eh, nosotros nos mudamos de Guatemala aquí a Estados Unidos hace 20 años. Uh -huh. uh, el Señor acá tenía algo preparado para nosotros. Casi y 21 años, casi 21 años estamos aquí. Y, y bueno, fue a pesar de que fue difícil separarnos de nuestras familias, eh, fue la voluntad del Señor y hemos encontrado aquí algo que yo creo nos hubiera sido muy difícil encontrar en otro lado, porque a veces las influencias de las amistades uh, lo tienden a uno a, a jalar para lo que son las cosas del mundo. Y aquí tuvimos la oportunidad de, de conocer más a profundo la voluntad del Señor para nosotros. Tenemos dos hijos. Um, una niña una señorita de 20 años casi 20, casi, casi 20, años, 20 años y uh -huh. un varoncito un hombrecito de 16 años que hoy está cumpliendo. hoy cumplió 16 años entonces <laughs> estamos muy agradecidos por el señor con eso Así por lo es. que él ha hecho en la vida de ellos y para darles un poquito más de información a los que nos están escuchando por primera vez yo eduqué a mis hijos en casa eh, tuve la gran bendición de, de quedarme como ama de casa y, y bueno no me arrepiento de, de haberlo hecho de haber eh, tomado la decisión de, de estar en casa con mis hijos y haber puesto mi carrera por un lado porque mmm, si sí, trajo sacrificios trajo sacrificios pero ahora estoy viendo el fruto También. de esos sacrificios y, y, y no hay nada más preciado que eso ver cómo nuestros hijos ya a una edad donde ya son una es adulto y el otro ya es un adolescente están tomando decisiones por sí mismos y son decisiones que los llevan por el camino del bien están están ellos son los buscando al Señor. ¿no? Ellos es, es parte ya de su vida y es, han tenido su propio encuentro personal con el Señor y, y parte de lo que compartimos es nuestra experiencia como padres, mm -hmm. eh, cómo hemos nosotros con la ayuda del Señor logrado eh, a sacar a nuestros hijos adelante. Mis dos hijos fueron educados en casa, uh, mi hija ya está en la universidad, obviamente ya asiste a la universidad, pero fue educada en casa hasta el bachillerato. Y igual lo estoy haciendo con mi hijo varón y es... Es tan especial ver cómo el carácter de ellos, el motivo por el cual los eduqué en casa era para este momento, para cuando ellos fueran al mundo y pudieran encontrar un mundo lleno de tentaciones y ellos pudieran un, tener un carácter uh, simétrico para es, poder soportar esa influencia mundana que hay en todos lados. Precisamente para eso es la temperancia. Para eso es estudiar de temperancia. Es para que entendamos y tengamos el, el, la firmeza de carácter para escoger el bien y eh, eh, detectar el mal y rechazarlo y eso es lo que hemos podido ver está bien entonces el tiempo ahora vamos a hablar del tiempo y lo que queremos presentar primero es eh, muchas formas en las que se puede perder el tiempo en un día en un día como qué formas eh, en qué formas perdemos el tiempo estas son varias estadísticas que encontramos eh, donde dice que al menos dos horas y media perdemos revisando email. Y cuando hablamos de email, de correo dos horas y media correo electrónico, eh, no son eh, correos electrónicos que sean de urgencia o importantes, solo simplemente revisando emails. Nos entran el montón de emails y, y los revisamos. Perdemos dos horas y media en cada día, 35 minutos decidiendo qué comer. Y sí, con la lección de la semana pasada, eh, quizás sea menos que eso ahora, ¿verdad? Uh -huh. Con la, la lección de temperancia, 16 minutos decidiendo qué vestir, eso es para las mujeres. Y los hombres que no se pongan muy emocionados de que, ah, sí, yo sabía, porque los hombres están justo por detrás, con 14 minutos, los hombres decidiendo qué ponerse. Y quizás ahora, con las redes sociales y todo, quizás los hombres también ya... Ahí, ahí... Sí. Hay, hay vanidad, ¿verdad? Vanidad. Hay, hay ver cómo, cómo me quiero quiero lucir, ¿verdad? Entonces eh, también siete minutos pensando acerca del ejercicio, de hacer ejercicio, pero sin hacerlo. Perdemos siete minutos. Treinta y siete minutos en Facebook. Yo siento, le estaba diciendo a Leslie que yo siento que es muy poco, pero pero bueno es un promedio. veintisiete minutos en otras redes sociales. Cuarenta minutos en YouTube. Cuatro no traduje esa palabra. Horas viendo televisión. Y 96 minutos en el Internet haciendo, solo buscando cosas o haciendo compras o qué sé yo, ¿verdad? Y 171 minutos revisando el celular inteligente, su smartphone, ¿verdad? El iPhone o... Las cual, aplicaciones, el, bajando las aplicaciones, aplicaciones, viendo uh -huh. cómo funcionan las aplicaciones. Entonces, si sumamos todos, todo eso, es bastantes es, horas que se pierden. Es un montón de tiempo que se pierde. Y no solo eso, sino que el... No estamos ni siquiera tomando en cuenta el tiempo que llevamos en el, en el automóvil, en el carro, eh, en el tráfico, que en, en donde no recibimos edificación. Quizás estamos escuchando música, o quizás escuchando tiempo, lo que sea, si hay edificación, pero no tomamos en cuenta que ahí podemos estar perdiendo el tiempo. También el tiempo que se pierde preocupándonos por lo que puede pasar que quizá no pase o que no podamos tener control sobre si va a pasar o no va a pasar. Quizá problemas, es, quizá uh -huh. cosas que que nos hacen meditar. No necesariamente es malo, pero pero es tiempo que estamos eh, perdiendo. Uh -huh. El tiempo el tiempo eh, donde estamos frustrados por o criticando la actitud de alguien más eso es perder tiempo estar en, en chismes o simplemente pensando en en que, lo que no me gusta de esta persona uh -huh. o qué pensó de mí o qué no pensó de mí todo eso es tiempo perdido tiempo pensando en hacer alguna tarea pero sin pensamos en o hacerla pero no la hacerla, hacemos sin hacerla. tiempo haciendo listas de tareas pero que nunca ejecutamos por completo quiero hacer esto yo tengo tengo deseo de completar estas cosas y y es hacemos las listas o quizás empezamos a hacer algunas cosas pero no las terminamos pero, ¿qué nos dice la Biblia acerca del tiempo? La Biblia es bien clara acerca del tiempo. Efesios 5, 15 y 16 dice: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, especialmente en estos días, en los últimos días de este mundo, tenemos que aprovechar bien el tiempo. Y Colosenses 4, versículo 5 nos dice: Andad sabiamente. Para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Otra forma, la, eh, la nueva versión internacional lo dice de es esta forma: compórtese, sabiente, ¿Sabiamente? Sabiamente, perdón, compórtese sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno y qué bonita esa esa eh, traducción porque dice compórtese sabiamente con aquellos que no son del mundo aprovechando el tiempo al máximo y me, lo que me viene a la mente es cuando uno a veces va a reuniones de trabajo va a un almuerzo y está solo con personas rodeado de personas que solo hablan cosas del mundo uh -huh. ahí es donde debemos aprovechar el tiempo el tiempo a ser parte de una conversación que pueda dejar una semilla sembrada en un corazón uh -huh. y porque muchas veces caemos eh, como, como cristianos caemos en el error de participar de la broma, de los chistes, de, y no hubo nada de edificación. Entonces, ese es tiempo que la Biblia reconoce como tiempo perdido. O sentimos que no vamos a. Sentimos que vamos a incomodar a alguien por, por dar una, alguna palabra de, 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 anhel, de ánimo. De edificación. Es, es algo espiritual y sentimos, nos sentimos incómodos, que no vaya a ser que se vayan a ofender o algo así. Hay que aprovechar el tiempo con los de afuera, dice. Y. Como dijo mi esposa, soltando una pequeña semilla que pueda dar fruto para vida eterna. Muy bien, ¿cómo invertimos el tiempo es más importante que cómo invertimos el dinero? Dice un dicho, porque obviamente traduciendo esto, el tiempo es dinero. Entonces, hablándolo ya de la forma eh, material cómo invertimos nuestro tiempo se va a traducir en cómo invertimos nuestro dinero, ya sea que perdamos o ganemos. Eso es, solo es un enfoque en lo que es materialmente hablando. Um, y vamos a enfocarnos en siete áreas esta noche. De cómo ser más productivos con nuestro tiempo, Así cómo es. podemos eh, sacarle el provecho como familia uh -huh. al tiempo. Así es. Primero, tener prioridades bien establecidas. Eh, vamos a hablar de la organización en el hogar. Uh, vamos a hablar de delegar tareas, establecer rutinas, identificar factores que causan la pérdida de tiempo, no postergar y por último, depositar nuestra confianza en Dios. Entonces, la primera parte, prioridades bien establecidas. El, y lo primero, hasta arriba, lo primero que tenemos que tener en mente. Es que lo más importante es el tiempo con el Señor. Mateo 6:33 nos dice, "Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os, ser, os serán añadidas." Y en cuanto a, hablamos del tiempo del, con el Señor, estamos hablando de el tiempo con el Señor individualmente y como familia, y también el tiempo eh, con el Señor, eh, obviamente en el día sábado, que es un espacio de tiempo que Él nos dejó, el día sábado que nos dejó el Señor para pasar tiempo con Él una vez por semana, específicamente, todo un día. Entonces dice, eh, primero el culto familiar, dice en el manuscrito eh, número 12, dice, el culto familiar no debería ser gobernado por las circunstancias. No habéis de... Orar ocasionalmente. Cuando se refiere aquí a orar, se refiere al culto, no solo la oración en el culto, sino todo el culto de familia. Dice, no habéis de orar ocasionalmente y descuidar la oración en un día de mucho trabajo. Al hacer esto, inducís a vuestros hijos a considerar la oración como algo no importante. La oración significa mucho para los hijos de Dios y las acciones de gracias debieran... De, debieran elevarse delante de Dios mañana y noche. Y nos, nos pasó a nosotros también, nos ha pasado de que a veces estamos corriendo, ya el, el, el culto se empieza, lo empezamos a empujar hasta la última hora, o llama a alguien, o alguien interrumpe. Entonces nos dimos cuenta que cuando hacíamos eso, el mensaje que le mandamos a nuestros hijos es que el culto puede esperar. Entonces podemos atender a todo el mundo, podemos hacer todas las demás cosas y el culto que espere. Y ya cuando nos toca culto, ya todo el mundo está cansado y los niños tienen que irse a dormir, ya es tarde, entonces solo oremos y vamos a dormir. Uh -huh. Y nos ha pasado uh -huh. y, hemos, uh -huh. y hemos comprendido que, que lleva, eso le manda un mensaje a nuestros hijos de qué tan seria es nuestra relación con el Señor. El culto de familia, no hay interrupciones, no hay celulares, no hay nada. Uh -huh. Estamos dedicados a terminar, empezar nuestro culto con cantos, con oración, a tener nuestra lectura y a terminar. Cuando los niños son pequeños, obviamente el culto familiar debe acomodarse a la edad de ellos en cuanto al tiempo, porque eh, si hacemos oraciones largas o si hacemos grandes lecturas, obviamente el niño va a perder el interés. Entonces, tengamos eso en cuenta cuando tenemos niños pequeños, de hacer un culto bonito, de hacer un culto, no estoy diciendo traigan payasos. No, uh -huh. estoy diciendo que lo hagamos especial para ellos, pero también tomamos en cuenta el tiempo, uh -huh. porque hemos visto mucho padres que a veces quieren leer un montón de cosas y el niño se frustra y se empieza a poner inquieto, ya no pone atención, entonces se frustran todos. Entonces tomemos en cuenta eso, la edad de nuestros hijos y cómo dirigir el culto en familia de una manera que todos recibamos bendición, pero que no interrumpamos ese culto por, por otras actividades lo otro que tiene que, que tiene que ver aquí en el culto familiar es también nuestra parte individual ¿verdad? nosotros necesitamos tiempo diario con el señor y también nuestros pequeños necesitan eso nuestros hijos pequeños también necesitan ese tiempo con el señor y aunque sean bien pequeños primero se les ayuda obviamente pero ya cuando tienen pueden eh, pueden caminar y pueden abrir un libro y cosas así se les puede enseñar a que pueden ellos tener un Tiempo corto de ellos solos con el Señor. Solo, solo un anuncio. Estoy recibiendo textos de que algunas personas no pueden entrar a la reunión de Zoom. No sé si alguien les tiene que autorizar la entrada. A uh, algunas personas me están escribiendo que no logran entrar. Entonces solo para. Si sí, Fernando, ¿nos puedes hacer el favor de ver si hay algo que hacer para lograr eh, dejar entrar a las personas que están deseando entrar a la reunión? Uh, eso ahorita, fue su momento. Sí, ahorita vamos a ver eso. Está sí, bien. Gracias, hermano. Bueno, entonces, eh, aunque sean bien pequeños, yo recuerdo que nuestro hijo teníamos una casetera, una pequeña grabadora con cassette, y tenía unos devocionales grabados ahí, y tenía, eh, o, o también tenía unos cassettes donde se le leía un libro. Uh -huh. Y Daniel iba con su casetera, él sabía cómo poner el cassette y cómo. Eh, empezar el cassette y te, se sentaba, abría su libro y la persona en el cassette le estaba leyendo la historia y le daba la indicación de cómo pasar la página. Y él tenía tres años y él iba con su casetera y se sentaba y hacía, él prácticamente hacía su devocional. Y eran solo unos minutos. Eran solo el, el, lo que tratábamos de hacer con él cuando era pequeño, lo que tratábamos de enseñarles era que ellos también tuvieran su propio, uh -huh. eh, yo le llamaba desayuno con Jesús. Uh -huh. Entonces, teníamos los tres, cuando mi esposo ya se iba al trabajo, teníamos mis dos hijos y yo, nuestro devocional juntos como familia, pero antes de eso yo les decía, en cuanto ustedes se levanten, den arrodíense, den gracias a Dios y hagan su desayuno con Jesús, su propio devocional. Entonces a los dos les tenía. A mi hijo, como no podía leer, le tenía esa casetera. Entonces él seguía un estudio que tardaba lo más dos minutos. Había una pequeña canción al inicio y luego una historia y tardaba lo más dos minutos. Y eso era lo que él hacía. Y con eso estaba queriendo yo formar el hábito de que ellos tuvieran su propio estudio por las mañanas, que era corto. Ah, y luego pues ya teníamos los tres juntos. Sí, sí. Y luego, obviamente, tenemos el sábado, dice Isaías 58, 13 y 14: si retrajeses del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y continúa, ¿verdad? Pero el, el punto que quiero hacer aquí es que nosotros somos adventistas del séptimo día. Primero Dios, y este mensaje está llegando más allá de y a otras personas que no conocen del día sábado. Y, y qué bendición que eso sea. Pero aún nosotros que guardamos el sábado, queremos tener en mente lo que dice este pasaje porque nos habla de que aún en el sábado podemos tener nuestras propias eh, ideas de lo que queremos hacer el día de sábado o quizás de lo que no queremos hacer. ¿verdad? Y tomamos el sábado solo para... El sábado en la tarde, solo para descansar, para dormir o qué sé yo. Y real, realmente el sábado es una culminación de todo lo que hemos venido haciendo en la semana. Uh -huh. Estas, estamos hablando de nuestras prioridades en cuanto a cómo vamos a distribuir nuestro tiempo, uh -huh. como familia y de forma personal. Estamos estableciendo que el culto familiar y el sábado es parte de nuestra, lo primero que hacemos en el día, nuestras prioridades. Y yo lo que hacía durante la semana, cuando mis hijos eran pequeños, era tener una lectura de estos libros. Este está en español, eh, mis amigos de la Biblia. Creo que la mayoría de, de adventistas poseen estos libros, pero si no, se los recomiendo. Eh, esta era la lectura, son lecturas cortas, tienen eh, las figuras, no son de caricatura ni nada de eso, son bien bonitas. Y este era el libro que leía cuando los niños estaban como de cinco años para, para abajo. Uh -huh. Y todas las semanas leíamos y cuando terminábamos el libro empezábamos, son cuatro tomos, eh, ter, empezábamos el otro y lo hice y lo repetí por años para que las lecciones quedaran bien grabadas en su mente. Ya cuando eran un poquito más adultos, nos mudamos, nos pasamos a estos libros, que ya las historias son un poquito más grandes, cuando ya los niños eran más grandes. Entonces las historias son un poquito más largas y son un tomo de 10 libros. Los leímos los 10 en un año y los volvíamos a empezar, porque de verdad yo aprendí también bastante con estos libros. Entonces esto hacíamos todos los días, leer una historia de estos libros, aparte de nuestra escuela sabática, que la hacíamos en la noche con mi esposo. Cuando él ya venía a casa en la mañana eran estos libros y también teníamos eh, otros libros de historia, los pioneros adventistas, teníamos libros de memorizar, eh, versículos de la Biblia, lo uh -huh. hacíamos a través del canto. Entonces había una estructura en el hogar de qué es lo que íbamos a hacer cada mañana. Y en la noche nos, eh, nos hacíamos nuestra escuela sabática de los niños con mi esposo. Entonces el sábado era la culminación, el sábado era el día donde ellos se sentaban y ponían atención en la iglesia porque durante la semana habíamos estado trabajando en, en las cosas del Señor. Así es. Y lo, y lo otro que quería mencionar es también lo que hablamos, ¿verdad? En el, día, en el día sábado, las cosas que decimos que sean cosas que sean de edificación y no solo hablar, como no nos hemos visto en toda la semana, quizás solo de ponernos al día de las cosas de la semana, sino hablar las cosas que edifican. Y las cosas que a veces nos recordamos como familia, eso no son temas del sábado, porque es tan fácil salirse mm -hmm. realmente y ponerse a hablar de negocios o de otras cosas. Y a nuestros hijos también les recordamos. Hay temas que no, no los platiquemos en sábado, hablemos de cómo el Señor nos bendijo en la semana, mm -hmm. de los milagros que vimos, de las personas por las cuales estamos orando. Y hay tantas cosas que podemos platicar durante el sábado. y para poder honrar el Día del Señor con nuestras palabras también. Siguiendo el tema de prioridades bien establecidas, ahora pensamos un poco en el tiempo en familia. Dicen consejos para los maestros, hay modos de recreación que son altamente beneficiosos para la mente y el cuerpo. Una mente ilustrada, discernidora, hallará abundantes medios de entretenerse y divertirse en fuentes que no sean solamente inocentes, sino instructivas. La, re, la recreación al aire libre, la contemplación de las obras de Dios en la naturaleza serán del más alto beneficio. Y entonces, el, el, cuando hablamos del tiempo en familia, hablamos eh, no solo de. No hablamos de sentarnos todos juntos a ver un televisor y a, a solo estar viendo una película. Pero bueno, muchas veces reconocemos algo como un tiempo en familia. Vamos a tener tiempo en familia, sentémonos y miremos una película de tres horas. Eh, Leí por algún lado que, que los niños lo que más recuerdan no son esas horas en que nos sentamos a ver televisión, porque si se dan cuenta, no hay conexión, no hay interacción. No hay interacción. Entonces, lo que más recuerdan es cuando iban de día de campo, lo que más recuerdan es cuando iban a una, a, a, a una caminata en, mm -hmm. en la naturaleza o cuando iban a, a quedarse en a acampar. Esto, esas son las experiencias que los niños recuerdan y que les quedan grabadas en su corazón. Ninguno mencionaba que era cuando se sentaban a ver nada en la televisión, porque no hay, como dices tú, no hay ahí relación realmente. Cada quien está pensando lo que está pensando y lo que está viendo, pero no logramos conocer a nuestros hijos de esta manera. Es cuando interactuamos con ellos, cuando existe interacción. Y por eso las redes sociales vienen a ser una gran preocupación para muchos psicólogos en cuanto a lo que está haciendo con las familias, en cuanto a esta, es, los niños y los jóvenes se mantienen más así que realmente teniendo interacción con adultos, con sus mismos padres. Entonces, tiempo en familia no se refiere a nada de eso. Aquí vemos que nos dan buenos consejos, la recreación al aire libre, la contemplación de las obras del Señor. Y es importante que lo, tengamos este tiempo con nuestros hijos, ya grandes, pequeños, es bien importante para poder uh, tener esos lazos fuertes de unidad uh -huh. entre la familia. Lo que más aprecian nuestros hijos es que les dediquemos tiempo no tanto juguemos, regalos que juguemos con ellos sí. Elena White dice que seamos niños con nuestros niños si sí, los regalos y todas las cosas materiales pueden traer un poquito de de, de felicidad uh -huh. pero realmente lo que el niño y el joven más desea es tiempo con sus padres y quizás a veces les damos algo porque no tenemos tiempo pero es porque no estamos organizados y entonces queremos quitamos al hijo o a la hija porque nos están, nos están quitando el tiempo, pero es porque no estamos siendo organizados. El tiempo como pareja, obviamente, no solo es con nuestros hijos, pero es entre nosotros, como, como pareja también. Dice la Biblia, maridos, amada vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella y la mujer respete a su marido. Es, es, una, es una conexión mutua y, y, y es tiempo en el que podemos hablar, en el que podemos... Eh, por ejemplo, yo cuando regresaba del trabajo, los niños eran pequeños o estaban creciendo, Les ya había estado con los niños todo el tiempo. Me los dejaba a mí y lo que ella, ella hacía, es, se iba a su cuarto y se iba a tener su tiempo de contemplar con el Señor, porque no había tenido todo ese tiempo todo el día. Me quedaba yo con los niños, cenar, bañarse, todas esas cosas, y ya que están en cama, ya tenemos tiempo, ella y yo, para hablar, para ponernos al día que ella me cuente cosas que ha visto en los niños, que, que quizás tenemos que, que ver cómo los ayudamos, eh, alguna inquietud que ellos tengan, o cosas que yo tengo en el trabajo también, que, que necesito que mi esposa me dé, me dé un apoyo, me dé ideas de cómo, cómo resolver y, situaciones. Y el tiempo en pareja, y nos pasó a nosotros cuando los niños eran pequeños, era un poco difícil hacer ese tiempo, pero vamos a compartir más adelante cómo podemos eh, organizarnos bien uh -huh. como familia para lograr tener tiempo en pareja que es bien importante uh, hoy en día hay tantas relaciones que han fallado y es porque tenemos el enfoque en los niños que es obviamente eh, prioridad cuando los niños están pequeños y todo pero también hemos descuidado ese tiempo que tenemos que tener en pareja que es bien importante y, y estas dos cosas son tan importantes me acabo de recordar de, de un ejemplo mi hijo que vamos que, a de decir Daniel acá de cumplir eh, 16. 16. 16 años pero hace poco hace muy poco estaba él interactuando con un muchacho de otro colegio. Él, es, él está aquí en escuela, en escuela en casa, pero este muchacho está en un colegio y estaba hablando de la pandemia y del hecho de que su papá ahora está en casa trabajando. Y a muchos nos ha pasado eso, estamos en casa. Y mi hijo quedó bien triste de lo que ese muchacho dijo, un muchacho de la edad de él, que, estaba, que no le gustaba esta situación de la pandemia porque tiene al papá todos los días en casa. Sí, lo dijo de una connotación. Una... No negativa. No, no puede él hacer nada porque es el papá. Y a mi hijo le dio tristeza porque me dice a mí me gusta que estés aquí en la casa trabajando. Me gusta que estés aquí porque podemos, te, te tengo cerca y en cuanto terminas podemos hacer cosas juntos. Y, y también eso también depende mucho del papá también que cómo es el papá con el hijo. A veces nosotros como padres empujamos a los hijos y, y realmente no quieren estar con nosotros. Y es una pena, es una tristeza. Mi hijo se entristeció de oír la forma negativa que este muchacho habló de, de su papá, que tenía que estar en casa como algo terrible. Entonces es importante que ganemos el corazón de nuestros hijos también uh -huh. y, y podamos por eso aprovechar bien nuestro tiempo con ellos. En ah, cuanto a prioridades, eh, lo último es el trabajo, obviamente, los estudios y los pasatiempos. Todo lo que hagáis. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ajá, y, y obviamente el trabajo eh, es parte de las prioridades, porque no nos vamos a. Eh, sin trabajo, pues no, no podemos pagar nuestras eh, responsabilidades que tenemos. Entonces es importante los estudios, si usted está estudiando, si es un adulto, um, un joven, que está sacando sus estudios, también eso tiene prioridad, dedique tiempo a sus estudios, pasatiempos, es bueno tener una, una uh, recreación, un recreación, tiempo recreación, tiempo de recreación donde la mente no está solo trabajando en, en los números y en las letras, es tiempo eh, también para nuestro cerebro, tener un descanso. Uh, pero en cuanto al trabajo, eh, algo que quería mencionar es uh, ahora con la pandemia, muchas personas están trabajando de casa y muchas compañías están diciendo que realmente están considerando si se... Quedan, Si tienen a sus empleados desde casa, mejor. ¿Por qué? Porque el empleado desde casa tiende a trabajar más. Cuando el empleado va al trabajo, a las 5 de la tarde, su hora de salida se va. Pero en casa no se tiene que ir a ningún lado. Entonces, muchos empleados se quedan trabajando después de las 5. Y eso es algo que, que, gracias al Señor, mi esposo pudo balancear en el inicio. Y es que una vez termina el trabajo, si no hay necesidad de que él se siga quedando, él no se queda. Él no se queda para nada extra. ¿Por qué? Porque hay un sacrificio aquí, costo-sacrificio. Se va a quedar más, pero va a perder tiempo con su familia. Uh -huh. Entonces, no traigamos el trabajo a la casa. Se sepamos diferenciar en eso. Terminó el trabajo, terminó. Voy a ahora a compartir tiempo con mi familia. Necesitamos temperancia en poder separar el uno del otro. Uh -huh. De hecho, la semana pasada yo estaba arriba en el segundo nivel en mi trabajo y. Podría seguir después de las cuatro, podría, podría seguir, podría seguir haciendo un montón de cosas y avanzaría bastante. Pero mi esposa me dijo, ya ah, son las cuatro, vamos a ir a caminar, porque salimos a caminar y, y nos vamos a la naturaleza a caminar, a hacer ejercicio. Y en ese momento dije, sí, ya son las cuatro, podría seguir, quisiera seguir, pero realmente no debo seguir. Quiero ir con mi esposa, mi hijo se va a venir también, vamos a, hacer, a, a caminar y a hacer ejercicio. Entonces, siempre, eh, obviamente, el trabajo es importante y todos los pasatiempos y todo, pero mantengamos siempre todo bajo una perspectiva saludable. Uh -huh. es, un, es todo bien balanceado. Uh -huh. Ahora, el siguiente tema que queremos tocar es la organización en el hogar. ¿Cómo dice el, ese dicho? Tenga todo en un lugar y un lugar para todo. Dice eh, en la Temperancia, el libro de la Temperancia, página 186, dice: El secreto para salvar. A vuestros hijos radiquen hacer que vuestro hogar sea hermoso y atrayente. Aquí no se refiere a, a cosas materiales. Uh -huh. Vamos a hablar más de eso. La indulgencia de los padres no ligará a los hijos a Dios ni al hogar, pero una influencia firme y piadosa para disciplinar y educar en forma correcta la mente salvará a muchos hijos de la ruina. Entonces, um, Déjeme hacerle la siguiente pregunta. ¿Alguna vez ha perdido tiempo buscando las llaves del carro? ¿Alguna vez ha perdido tiempo buscando la bolsa? ¿Buscando los recibos de luz? ¿Los recibos de agua? Creo que todo nos ha pasado. O sus zapatos, o no encuentra la corbata que se iba a llevar el sábado. Uh, si esto se repite todos los días y pasamos más de 10 minutos buscando algo. Es un indicador de que estamos viviendo en un hogar desorganizado. Los hábitos de orden y limpieza se transmiten de generación en generación. Se convierten en hábitos que estamos pasando a nuestros hijos. Ah, tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser responsables con sus cosas. Mantener un hogar organizado, se, para mantener un hogar organizado se requiere de gran habilidad. Um, y nuestros hijos deben aprender desde pequeños cómo mantener su propio rinconcito ordenado. Uh -huh. como, como les dije, no estamos hablando de extravagancias, de cosas materiales en el hogar. Uh, estamos hablando de limpieza y orden. No importa dónde vivamos, no importa cómo vivamos, limpieza y orden es importante. Y los niños deben aprender esto que se convierte en un hábito. Um, y también ahorramos tiempo y ahorramos dinero si sabemos dónde se colocan cada cosa en el lugar si tenemos un lugar para cada cosa ahorramos dinero porque no hay que comprar otra vez lo que compramos la semana pasada porque no lo encontramos porque no sabemos qué se hizo entonces eh, ayuda al niño a eh, también importante cuando hay orden en el hogar cuando el niño es ordenado en su, en su cuarto en su habitación lo ayuda a no desarrollar tendencias destructivas que va a utilizar ya sea en su casa o que va a utilizar cuando usted lo lleve a otras casas. Es bien importante enseñarles a los niños a respetar no solo su propiedad, pero también la propiedad ajena. Uh -huh. No llegar y quebrarlo todo. No, tiene el niño que aprender a ser educado y a, a vivir en un hogar con, con orden. Hace un tiempo yo tuve una pareja aquí en mi casa, los invité a venir y se vinieron a quedar por un fin de semana y... Y los dos, el esposo y la esposa, me hicieron una pregunta antes de irse. Me dijeron: queremos hacerte una pregunta. Entonces les dije: yo, sí. Me dicen: ¿Qué haces tú? ¿Cómo haces? ¿Qué nos aconsejarías tú para que podamos tener una casa ordenada? Me sorprendió porque era una pareja joven, recién casados. Y nosotros, cuando éramos recién casados, la casa estaba muy ordenada. Cuando vienen los niños, a veces, verdad, eh, hay cosas por aquí, por allá. Entonces, eh, y ellos me preguntaron. Eh, obviamente mis hijos ya estaban un poco más grandes, 10 años y por ahí. Entonces querían saber cómo hacía yo para mantener una casa ordenada y limpia. Y los dos me dijeron, nosotros crecimos sin tener orden, nosotros crecimos con todo alrededor, nosotros no sabemos cómo mantener un orden en el hogar, una casa ordenada y limpia. Y, y al venir acá a mi casa me dijeron... Cuando entramos se siente un orden, me dijo, y se siente una limpieza que es acogedor, que dan ganas de quedarse más tiempo. Entonces, eh, les dije yo, pues obviamente les dije, es un hábito que uno aprende desde pequeño. A mí me enseñaron eso, a tener mi cuarto ordenado. Uh, y dos experiencias tuvimos así y les dije yo, empiecen a, a formar el hábito y cuando uh -huh. tengan hijos, ayúdenles porque uno se acostumbra a vivir en el desorden. Y otra experiencia que tuvimos fue queríamos comprar una casa, esto fue hace tiempo, y fuimos a ver una casa que nos llamó mucho la atención. Y entramos y bueno, al entrar el desorden, pero dije yo pensé, bueno, el desorden es de ellos, yo no tengo que comprar el desorden, quiero la casa. Y luego nos tocó ver en los cuartos de los adolescentes, en cuanto se abrió la puerta, un olor y habían calcetines sucios, ropa tirada debajo de la cama. Ya no quise seguir viendo los cuartos de los adolescentes. Dije, oh, no, ya está bien, gracias. Y nos fuimos. Entonces, eh, ya son adolescentes y muchos padres tienen la idea, bueno, ya son adolescentes ellos que miren qué hacen y que vivan en su desorden. No, no les estamos haciendo un bien uh -huh. al no decirles, por favor, el cuarto tiene que estar limpio. No te acostumbres a vivir en el desorden. Y eso nos ahorraría tiempo en muchas tareas que hay que realizar en el hogar. Y hablando de ahorrar el tiempo, a veces la, ten, la, la tentación es. Me voy a ahorrar tiempo en no pedirles, en no insistirles, porque es una gran batalla insistirles que hagan esto, que tengan esto en orden. Y es, una, es tal batalla que mejor digo, no, mejor le dedico tiempo a otras cosas porque no puedo, no puedo lograr lo que quiero aquí. Y lo que ocurre en muchas veces, en muchas ocasiones es que realmente ese desorden es un reflejo de cómo está en nuestra vida espiritual. Uh -huh. ¿Qué desorden tenemos espiritualmente también? Uh, si no podemos... Eh, hay un pasaje, de hermana Elena White, donde dice que los ángeles no nos visitan si la casa no está en orden, si no hay un, un, un lugar placentero. Por eso también nos dedicamos el día a la preparación a tenerlo todo limpio. Vamos a invitar al Señor a nuestro hogar. Y tampoco, tampoco quiere decir esto que lo vamos a llevar al otro extremo y que si cada cosa no está en su lugar minuciosamente vamos a estar regañando al, al, al niño o al joven y, y perdiendo el, el dominio propio en, en la forma en que tratamos, nos tratamos unos a otros, tampoco tiene que ver, eso no tiene nada que ver con, con lo que estamos hablando. Sí, ese no, sería aquí, el otro extremo. Ese sería el otro extremo donde uh -huh. hay, no puede estar nada, ni siquiera un, unos grados movido porque hay que regresarlo y no. Estamos hablando de cosas que tienen sentido, que tienen sentido común, ¿verdad? Estamos hablando de la desorganización, del desorden. ¿Qué puede contraer esto? Uh, Esta cita, muy bonita, dice: eh, La educación debe ser completa y uniforme. Cada madre necesita ser diligente. No debe permitir que ninguna cosa desvíe su mente. No debe permitir que sus hijos sigan su voluntad no educada en el manejo de las cosas que pertenecen al hogar deberían enseñarles que no deben mantener la casa en perpetuo desorden al utilizar sus objetos para su propia diversión madres enseñar a vuestros hijos desde sus primeros años que las cosas de la casa no son para su entretenimiento mediante esas cosas pequeñas se enseña el orden no importa cuánto alboroto haga el niño no permitáis que el instinto de destrucción que se manifiesta mayormente durante la infancia, se fortalezca y sea cultivado. Dios dice, harás y no harás. Si, si perder la paciencia, sin perder la paciencia, pero con decisión, los padres deben decir a sus hijos no y mantener lo que han dicho. Deben rehusar con firmeza permitir que los niños manejen libremente todos los objetos y los dejen esparcidos por el suelo. Lo que los que permiten que un niño manifieste esta conducta están haciendo un gran mal. Puede no ser un niño malo, pero su educación lo está tornando muy molesto y destructivo. Y más claro, no, no puede estar. Eh, me recuerdo una vez que fui a hacer una visita de anciano a una familia que no había venido a la iglesia por mucho tiempo. Me llevé a mi hija. Estaba pequeñita, tenía como... Ibas cinco con años. el pastor, si no estoy mal. Lleva, Ibas tú y un pastor. Quizás, quizás uh -huh. me fui con el pastor. Bueno, la, la, la situación es que entramos, nos, nos recibieron en la casa, entramos. Habían juguetes por todos lados. Y, y no es aquello que... Uno diga, no, quizás acaban, estaban jugando y después los guardan, no, porque eran las gradas, era el pasillo, era la sala, era allá por la cocina, se miraban más juguetes, el comedor se miraban juguetes, era un desorden. Y bueno, pues eh, yo no llegué ahí para eso, llegamos para motivar a la familia, que llegara a la iglesia y todo, y estábamos orando y todo, cuando en la oración, en la oración, me cayó un pelotazo en la cabeza. Y es chistoso hablar de esto, pero la realidad es que el, el niñito de ellos no se estaba quieto en ningún momento. Y hasta cuando estábamos orando, eh, él estaba jugando y me, me cayó mi pelotazo, ¿verdad? Y pues me quedó para recordarlo siempre, ¿verdad? Pero vamos a esto, pues que no, no, no cuando, les estamos haciendo un favor a los niños. Sí, no, y de, de adultos se vuelven peor. ¿verdad? Hay cosas, todas estas cosas las podemos ver inocentes ahorita. Pero una vez se fortalece ese mal hábito de adulto, ni sabemos uh -huh. qué va a pasar. Pero eh, yo también, cuando los niños eran pequeños, yo les daba permiso, saquen todos sus juguetes. Pero a tal hora lo vamos a empezar a poner de regreso en su lugar. Uh -huh. A manera que ya cuando venga eh, su papá, todo tiene que estar recogido y él va a decir con qué juguetes se van a jugar. Mira ahorita que estás diciendo eso. La semana pasada el pastor Rubén estaba, estaba en la... Aquí la llamada, no sé si es porque no se ha podido conectar o qué sé yo, pero y, y quizás lo escuche después. Sí, teníamos una historia que contar con el pastor Rubén. El pastor Rubén nos vino a visitar aquí a Estados Unidos cuando solo teníamos a la niña, Era, ella tenía tres años. Tres años, ya iba a cumplir cuatro. Uh -huh. Y nos vino a visitar la niña muy inteligente, porque ella estaba jugando con el pastor en, el, en la sala. Ella sacó con todos, sus todos sus animalitos. Sus uh -huh. En el, el cuarto de ella estaba. Y, y el pastor estaba jugando con ella, el pastor Rubén García. Entonces yo les dije, ya es hora. Yuli, eh, ya vamos a, a dormir, ya es hora que estaban jugando con el pastor García. Y ella lo mira y le dice, eh, Pastor Toto, le dijo. Empieza a poner todos tus juguetes de regreso a la canasta. Ahí le estaba diciendo al pastor que él guardara los que, juguetes. Que él tenía que se recordara que tenían que quedar todos los juguetes en la canasta. Entonces eh, disfrutamos mucho la visita del pastor sí, Toto, por cierto. Es de, Pero, gran, de bendición su familia uh -huh. para nosotros. Él nos bautizó. Así es, uh -huh. él nos bautizó. Y también Guatemala. estuvo en nuestro. Eh, nos casó. Él nos casó. También, también. ajá, estuvo uh -huh. en nuestra boda. Entonces eh, es, es, le tenemos un cariño especial a la familia del pastor Rubén uh -huh. García. Pero bueno, entonces acostumbremos a nuestros hijos. Eh, tienen que ser niños, que saquen sus juguetes, que jueguen, pero que luego que terminen regresen a poner sus juguetes en su lugar. Así es. Ok, delegar tareas. Ese es el otro, otro tema. Delegar tareas. A los niños se les debe enseñar desde sus primeros años a ser útiles y compartir las cargas de sus padres. Al hacerlo, pueden ser una gran bendición para aliviar los cuidados de la madre cansada. Mientras los niños se dedican al trabajo activo, el tiempo no dependerá de sus manos y tendrán menos oportunidades de asociarse con compañeros vanidosos, hablantines e inapropiados, cuyas malas conversaciones podrían arruinar toda la vida de un, ni de un niño inocente al corromper su inocencia y modales. Sí, yo recuerdo que creciendo escuchaba ese dicho que dice... Uh, las malas compañías corrompen buenos ah, modales, sí, y es cierto. El versículo lo leímos la semana pasada. Sí, es cierto, pero eh, debemos enseñar a nuestros hijos a ser útiles. Uno de los errores más grandes que cometemos como padres es hacer todo por ellos en cuanto a que no le damos al niño oportunidad de servir en casa, no le damos al niño oportunidad de que ayude con las tareas domésticas. Y esto es un error grande porque son esas pequeñas tareas domésticas las que forman el carácter. Uh, desde temprana edad, aprendamos a delegar tareas. Esto está enfocado a utilizar nuestro tiempo de la mejor manera. Uh -huh. Cuando son pequeños, si me pasó a mí, yo tenía la tentación de que los niños querían ayudar, querían lavar, querían hacer todo esto, pero yo me ponía a pensar, no lo van a hacer bien y me va a tocar a mí hacerlo y pierdo más tiempo. Pero luego me, me un día me di cuenta. De que no estaba perdiendo tiempo al enseñarles. ¿Cómo van a aprender si no empiezan a hacerlo? Entonces, sí, el primer día fue: no, no tires tanta agua, no hagas esto, no hagas, vamos a hacerlo así. Pero el niño, los niños empezaron a aprender y llegó el punto en que en lugar de perder tiempo, estábamos ganando tiempo. Si teníamos que ir a la ciudad, les decía yo a los niños: vamos a terminar nuestras tareas, vamos tú, Julia, haz esto, tú, Daniel, haz el otro, y si lo terminamos todo a tiempo, vamos a tener más tiempo para ir al parque. Para ir a hacer esas otras uh -huh. actividades. Entonces, si, si nos damos cuenta que al delegar, lo que estamos haciendo es ser eficientes uh -huh. y por conse, consecuente, consiguiente, vamos a ahorrar tiempo y vamos a tener tiempo para dedicar a otras cosas que son también productivas. Y, y esto se, se va hacia el trabajo también, obviamente, y, y, y como, pero me refiero al trabajo de forma de que somos testigos de Cristo. ¿verdad? porque también en el trabajo hay, hay personas que están aprendiendo y mientras más tiempo después podemos dedicar para ayudarlos más eh, más testimonio de Jesús damos sí. ¿te recuerdas este ingeniero? un, un muchacho, todavía está en, en la universidad y yo lo vi que nadie le daba instrucción, yo no era su mentor era otra persona su mentor y yo pasaba por, donde, por, por su oficina y siempre estaba él sin mayor cosa que hacer y le dije mira ¿Qué tienes que hacer? No tienes nada, mucho que hacer. No, no me han asignado más trabajo. Ok, vente conmigo, le dije. Y me lo llevé y le empecé a enseñar y le empecé a asignar trabajos y a ayudarlo a que aprendiera. Y resulta que él eh, lo apreció tanto que lo invitamos a un campamento eh, espiritual y él se vino con nosotros. Se vino con nosotros uh -huh. al campamento y el muchacho ayudaba en todo. Es más, una hermana no traía su propia claro. carpa. Y sino que traía una que no muy que servía y todo, y está embarazada con su niño. Vino él y le dijo: Usa mi carpa, yo me quedo en la tuya. Entonces estaba bien motivado y estaba bien agradecido de que Alfonso se haya tomado el tiempo de enseñarle. Entonces, eh, deleguemos tareas. eso está, Si lo hacemos en el trabajo, en el trabajo comprendemos eh, la idea de delegar tareas, hagámoslo en casa también. Y vamos a ahorrar tiempo. Todos colaborando en las tareas del hogar se va a traducir. En una, un ahorro de tiempo para la familia que, y, y eso nos va a ayudar a hacer otras tareas en familia, a establecer rutinas. Vamos a hablar de dos cosas aquí, el orden y la productividad y la eficiencia. En orden, este versículo lo conocemos muy bien, 1 Corintios 14, 40, donde dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Y eh, también dice en, en cuanto a la productividad y la eficiencia, Sabemos que lo que vale la pena hacer, vale la pena hacerlo bien. Todo lo que este versículo es uno que sabemos por, porque hablamos del estado de el estado de los muertos, ¿verdad? Pero dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra ni trabajo ni ciencia ni sabiduría. Es de hacerlo ahora y de hacerlo bien hecho, completar cada tarea. Um. Las rutinas son el alma del hogar. ¿Y por qué digo esto? Porque si tiene un horario diario uh, y que es regular y consistente, encontrará que su, su hogar funciona de manera más fluida y más eficiente. Por ejemplo, levantarnos, hoy, hoy no sé ni qué vamos a hacer. No, es, no tener un plan. No tener un plan, no tener una ¿Qué vamos a hacer el día de mañana? Organicémonos. En la mañana vamos a hacer esto, en la tarde. Sobre todo a mí me sirvió aprender esto cuando decidí educar a mis hijos en casa. Uh, muchos de ustedes tuvieron este año la experiencia de hacer lo que se llama el homeschooling, educar a los hijos en casa por la pandemia. Y, y sé que muchos eh, pensaron en esto, hay que tener una estructura, hay que tener un horario. Y esto fue algo que yo aprendí hace 20 años, uh, cuando decidí que iba a educar a mis hijos en casa. En ese entonces era esto un concepto nuevo. Era esto hasta un concepto raro en Guatemala. Aquí en Estados Unidos yo no sabía que el homeschooling, educar a hijos en casa, viene desde los 1900. Uh -huh. Entonces aquí a nadie le parecía extraño ni nada. Es más, el, el, uh, los recursos que hay aquí para ayudar a, a, a educar a sus hijos en casa son enormes. Uh -huh. Entonces encontré bastante ayuda pero bueno pero qué iba a pensar yo que 20 años después todo un mundo iba a estar educado, educando a sus hijos en casa entonces esto de establecer rutinas y horarios fue algo que yo aprendí con mis hijos sabía que todos funcionábamos mejor bajo una estructura bajo un orden bajo una uh, agenda diaria y no cuando yo me levantaba y yo, ¿qué hacemos? No sé ni qué hacer, no, no tenemos ningún tipo de plan, no hagamos nada. Entonces es una pérdida de tiempo y, y lo que yo quería era lograr que mis hijos siempre tuvieran algo que hacer y que aprender. Um, dice, um, estábamos, estaba leyendo y los niños tienen relojes internos, pueden adaptarse a una rutina y seguirla más fácilmente cuando somos coherentes con los horarios. La hora de dormir debe ser la misma cada noche la hora de levantarnos debe ser la misma cada mañana, con nuestros hijos, cuando son pequeños, ponerlos en horario. Uh, obviamente un joven, un adolescente, un niño no va a funcionar de la misma manera al día siguiente si se va a dormir a las 11 de la noche, si se va a dormir a las 10 de la noche, amanecen cansados, no tienen fuerzas para nada, no tienen, no se pueden concentrar, y, entonces y me, Perdón, pero y mencionamos mucho a los niños, pero quizás usted no tenga niños, no tenga hijos, pero esto aplica para todos, el tener un plan y tener un un horario eh, aplica para todos nosotros. Eh, organizarnos. Uh -huh. ¿Cuántos de ustedes eh, salen apresurados todas las mañanas? Y nos ha pasado. Y sobre todo el sábado. Llega usted enojado a la iglesia porque el niño no se apuró, porque la esposa no se apuró, porque no encontraban no sé qué, porque no encontraban. Entonces, a veces yo entendí algo. El, está el día de la preparación, que es el viernes pero a veces había, te había dejado todo para el día de la preparación, que a veces hasta en el sábado paraba yo haciendo otras cosas. Y el sábado por la mañana era un desorden, era un salíamos todos corriendo, llegábamos a tarde a la iglesia y todavía medio que arreglándonos. Y, sobre todo cuando los niños eran pequeños, pero entonces aprendimos algo, que realmente eh, nos empezamos a preparar desde el domingo. Y dejábamos para el día de preparación solo lo que era en la limpieza del hogar y la cocina y la comida. Pero desde el domingo, como nos íbamos a la iglesia y nos pasábamos todo el día en la iglesia, desde el domingo empezaba a empacar la ropa que se iban a poner los niños después de la iglesia, sus zapatos tenis, sus pantalones de lona, las cosas que, que íbamos a, a, y todo, y nosotros también, nos íbamos a cambiar de ropa para ir a una, a caminar en, el, en la naturaleza. Entonces, eso lo dejaba listo desde el domingo. Y durante la semana, si pensaba en algo más que de, tenía que preparar, lo preparaba de una vez para no estar el sábado corriendo. Y a todos se nos ponía la responsabilidad, esto tiene que estar hecho para que todos el sábado a esta hora estemos saliendo de casa. Entonces, es, es bueno establecer rutinas para no tener que estarnos apresurando todos los días. Um, ok, casi ya terminamos aquí. La, el tenemos que aprender a identificar factores de pérdida de tiempo. Por ejemplo, el televisor, obviamente ya lo hemos mencionado, las redes sociales, la desorganización personal y también otros factores más específicos y personales, es decir, no cosas que no nos aplican a todos. Yo tengo tendencias, yo tengo eh, hábi malos hábitos que necesito entregar al Señor y pedirle al Señor que me ayude a corregir, pero que son diferentes que los que muchos de ustedes pueden tener. Entonces, tenemos que dejar un, un poco eh, abierto aquí para que usted pueda meditar después de que terminemos este tema y, y ponérselo en las manos al Señor y decir, Señor, ¿en dónde debo yo corregir mis hábitos, dónde donde no utilizo bien el tiempo? Y una de las cosas eh, es... ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando usted tiene cita donde el doctor y tiene que esperar una hora? ¿Qué hace con ese tiempo? Ahora, obviamente, muchas personas matan el tiempo con sus redes sociales. Con los jueguitos, celular, hay jueguitos. jueguitos. ¿Qué cuánto juego hay, no hay en los teléfonos? En los teléfonos, entonces muchas personas eh, se pierden tiempo. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que empezaste a hacer hace años? Hace, en el 2010 aprendí a memorizar entonces, la, la Biblia. La biblia. Eh, aprendí versículos. a memorizar no la Biblia, versículos de la Biblia, y entonces tengo estas tarjetitas. Y en una tarjetita ponía el versículo y en el otro lado ponía solo el, el, la, referencia. la referencia bíblica y empecé a memorizar. Y entonces en cada momento, ya sea que, por ejemplo, tengo una, tengo una reunión en el trabajo, y, pero quizás no aplica para mí, pero tengo que estar ahí, o si no, voy caminando de un lugar a otro en el trabajo, puedo, puedo sacar mi tarjeta, ver el versículo y seguirlo repasando en mi cabeza. Y o si no estoy en el carro y tengo, estoy en el tráfico, ¿verdad? Y no me estoy moviendo a ningún lado. Bueno, pues puedo jalar mi tarjeta otra vez y agarrar ese versículo y seguirlo repasando y memorizando y memorizando y memorizando. Esa es una forma productiva de ahorrar tu tiempo, de pasar tu tiempo. Tiempo de espera, ¿cómo lo estamos utilizando? Um, nosotros le ponemos a nuestros hijos quizá tiempo en redes sociales. Mis hijos no tienen redes sociales, tienen 20 años y 16 y no están en ningún ninguna red social uh, por decisión propia y obviamente también nosotros les apoyamos en esa decisión. No tienen tiempo para eso, tienen que enfocarse en sus estudios y en las cosas que hacen. Prácticamente, como dijimos la semana pasada, que les enseñamos a leer los, eh, los ingredientes en los productos para que tomaran ellos la decisión si es bueno o no, es bueno lo que está incluido en algún producto. Lo mismo hicimos con las redes sociales, les dijimos, esto es lo que puede pasar, estas son las cosas que puedes ver y que están disponibles para todos y, y el, la generación de vanidad y de que si están pensando o no están pensando en mí, cosas así. Y ellos... Ellos tomaron decidieron. su propia decisión. Entonces, obviamente, en las redes sociales también podemos aprovechar para compartir la palabra del Señor. Uh, cuando yo abrí mi cuenta de Facebook, era principalmente para que mi familia pudiera ver la foto de los niños, pudiera verlos crecer, pero rápido me di cuenta que si no iba a estar ahí para poner mensajes que edificaran, era mejor que no estuviera, porque la influencia es grande y si no la vamos a aprovechar en, en cosas que edifiquen, uh, ahora muchas personas están perdiendo en tiempo en la política, en las conspiraciones, en tanta cosa que están metidos los padres y nos damos cuenta de cómo están sus hogares, es mejor que dediquemos mejor el tiempo a nuestros hijos, a nuestra familia, que estar pensando qué está haciendo esta, este, este personaje, que qué va a pasar, que la política, que, y eso lo estamos viendo mucho ahora aquí en este país. O aún están viendo qué va a hacer el Papa, y el Papa está haciendo esta movida, o está haciendo esta otra movida, y tenemos el mensaje adventista, y sabemos la profecía, pero quizás nos metemos tanto en la profecía, que descuidamos el lugar, que descuidamos el lugar y es un balance obviamente todas esas cosas son importantes tenemos el espíritu de profecía obviamente tenemos la Biblia en primer lugar para guiarnos pero no descuidemos ni seamos negligentes con nuestra tarea principal que es nuestra obra misionera en el hogar entonces eh, en qué estamos eh, pasando la mayor parte de nuestro tiempo no postergar vamos a ir rápido con esto porque ya estamos terminando no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy ahí hay un versículo bíblico ser diligentes en la oración, en el estudio de la palabra, en todo lo que emprendamos, no seamos perezosos. Entonces no posterguemos, tenemos una cultura donde lo dejamos todo al último momento. Me, me gusta el versículo, el primero, el de no dejar para mañana lo que puedo hacer hoy, porque este es Jesús el que está hablando. Y dice, me, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces, eh, son principios importantes. Mientras tengamos tiempo, ocupémoslo. Algunas personas dicen, ya viene el fin del mundo, no voy a hacer nada, no voy a estudiar, no voy a trabajar. No, no el Señor dice, ocupémonos mientras ese tiempo llega. Seamos eficientes y todo enfocado a seguir ganando almas para el Señor. Pues así es, y, así, y si no lo hacemos, tenemos que tener en mente que somos, eh, los, los, nuestros hijos nos están viendo. Si nosotros dejamos para el último las cosas, ellos también lo van a hacer. Lo último es depositar nuestra confianza en Dios. Y, y para esto realmente no, no tenemos más que dar las promesas que da la Biblia. Porque a nosotros el Señor nos ha ayudado y nos sigue ayudando porque no estamos de ninguna manera completos. Y, y todos necesitamos lo mismo. Si estamos pensando, ¿cómo voy a hacer todo esto? ¿Cómo voy a traer más orden a mi hogar? ¿Cómo voy a ayudar a mis hijos ya están grandes o qué sé yo? Pues aquí está la promesa. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo de Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Entonces, todos nuestros planes, uh, pongámoslos en las manos del Señor y confiemos que Él nos va a dar la salida a todos nuestros problemas, a todas nuestras dificultades. Muchas gracias. Eh, fue un gusto otra vez estar con ustedes. Amén, Dios los bendiga. Queremos agradecerle al matrimonio Orellana Muy por estos consejos tan puntuales, que en el afán de uno de día a día los pasa por alto. Y se le olvida a uno que el tiempo es lo más preciado que Dios le pudo haber regalado en esta, en esta vida, en este mundo. Así que, mis queridos hermanos, vamos a ir despidiendo nuestra transmisión. Si usted ahí en casa eh, tiene una petición especial, si usted ahí en casa tiene un agradecimiento especial, donde quiera que usted esté, ahorita que oremos, ponga esa petición y esos agradecimientos a los pies del Señor. Que Él escuchará. Su palabra dice: donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estaré. Y hoy habemos más de diez aquí. Así que, mis queridos hermanos, también del Facebook, si ustedes tienen alguna petición en este momento que oremos, pónganlo a los pies del Señor. Téngalo por seguro que el Señor lo va a escuchar. Oremos, mis queridos hermanos. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Te queremos agradecer por ese regalo tan precioso que nos has dejado que es el tiempo. Y te pedimos, Señor, de que permitas de que podamos darle cabida a tu Santo Espíritu para que podamos utilizar este tiempo que tú nos has regalado en esta tierra para edificarnos cada día y cada día podernos parecer más a ti, Señor. Y que podamos alcanzar esta altura espiritual que tenemos que alcanzar en esta tierra para cuando tú vengas por nosotros, podamos llegar contigo a las mansiones celestiales y poder decir Señor edifiqué bien el tiempo que me diste utilicé bien el tiempo que me diste ayúdanos Padre Celestial a parecernos cada día más a ti, a poder tener amor en nuestros corazones y poder ser más organizados en nuestra vida para que cada cosa que nosotros hagamos refleje tu amor Señor, te queremos agradecer por los esposos Orellana muy que tú los has puesto en este mes Señor y que has permitido que ellos puedan transmitir estos conocimientos Señor para que nosotros podamos poder ponerlos en, en, en práctica Padre Celestial y te pedimos Señor de que lo bendigas donde quiera que estén y que los sigas utilizando tal cual los has hecho hasta ahora ahora que vamos a despedir esta transmisión Señor te pedimos de que te quedes con cada uno de las personas que la están viendo y si en este momento, señor, alguien tiene alguna petición o algún agradecimiento especial, tú ya lo conoces. Y tú ya tienes una solución para cada uno de esos problemas que los hermanos puedan estar pasando. Te pido, mi Señor, que puedas interceder de acuerdo a tu santa y divina voluntad y que los hermanos puedan tener la certeza de que tú estás con ellos. Gracias por tus bendiciones y permite que esta semana podamos Darle o, o decirle al mundo con nuestras acciones que somos hijos tuyos. Gracias por tus Amén. bendiciones. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, los esperamos el próximo domingo, como decían antes, a la misma hora y por el mismo canal. Que Dios me los bendiga. Gusto de saludarles y feliz. Sí. Adiós. Feliz Gracias. Feliz semana. Feliz semana. Gracias. Gracias Alfonso, gracias Leslie. Bendiga hermano. Nada, gracias, no gracias a todos. Saludos a todos. <Sussurra>